Perúa, Uriarte. He cambiado los guisos por gazpachos y cremitas frías. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque yo, historia real, he llegado a ver comer un guiso en Córdoba a 46,9 grados. Bueno, historia real es que Celsius. El marmitaco es un guiso de verano. A ver, tú piensa también, es como este rollo de los tuareg y toda esta gente que vive en el desierto, que hace mucho calor y tal, que una manera que tienen de refrescarse, sí, no es a través de cosas, tomar cosas frías, sino tomar cosas calientes. Pues fíjate, es lo que tengo, productos de ahora para comer en caliente. ¿Me lo compras? Un guiso de pochas con chipirones. Pochas de temporada. Que si la tierra nos las da ahora, es porque hay que comer caliente. Claro, claro, claro. Pues bueno. ¿Y qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Pues mira, vamos a guisar las pochas en la olla 25 minutos y con ese caldo vamos a mojar un guiso de chipirones al que luego añadiremos al final las pochas. Mm-hmm. ¿Vale? Es como que vamos a hacer un guiso, un caldo, sacando luego el producto. Vale, muy bien. ¿And you? Pues mira, yo vamos a hablar de frutos secos, porque hoy Iñaki nos trae una noticia sobre las almendras y, bueno, pues a gente que está intentando cuidarse, a mucha gente no las come porque piensan que tienen muchas calorías, pues hoy os vais a llevar una grata sorpresa si sois amantes de los frutos secos, porque vamos a hablar de eso. Vale. Y esta vez Vicky, que lleva dándonos envidia todo el verano, sí, pues yo no sé si nos va a seguir dando envidia, porque hoy no está en una playa, que me han chivado. Vamos a ver dónde está. Pues no, pareja, hoy podríamos cantar lo de aquí no hay playa. Vaya, 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 vaya. Para que cantéis. Pero, aunque no haya playa, sí que va a haber helados, porque vamos a estar con Oyane, de la tienda de Licha, un sitio maravilloso, con unos helados buenísimos. Vamos a pasear por Bilbao, vamos a disfrutar de esta ciudad, vamos a hacer un buen batido, una receta súper dulce, vamos a hacer mil cosas, pero bueno, luego, en un ratito, que ahora voy a disfrutar de este helado antes de que se me derrita. ¡Agur, bicote! ¡Agur! Yo creo que lleva fresa y mango. A mí me parece bien, oye, que también, ¿no?, Vicky nos enseñe planes para la gente que... Que no es de arena. Que no tiene playa. Que no es de arena. Que se queda ahí en la ciudad, en el asfalto. En la jungla de asfalto. Venga, hojita de laurel, pochas dentro, frescas, ¿vale? Recién peladas. 20 minutos, ¿vale? Desde que empiece el pitorrito para arriba. Que las abrimos y están un poco duritas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las vamos a guisar luego con nuestro guiso de calamar. Mm-hmm. Vale, vamos allá. Por otro lado, muy bien, nuestro guiso. Verdura bien picada, ¿vale? Y bien caramelizada. Con pimentón, con choricero, con un poquito de guindilla, unas patatas, ¿vale? Un guiso marinero. Mm-hmm. Venga, en marcha, vamos allá. Ahí. Me ha recordado a la gente que sé que le toca quedarse en Madrid y en verano y así, en sitios que estás... O sea, porque en Bilbao, bueno, te puedes escapar, te coges el metro, va, tienes ahí playas fabulosas en un voleo. Bueno, ya sabes, pero que en Donosti, que ahí... la zona guipuzcoana, se llena mucha gente de Madrid y así. Y todos cuando llegan al restaurante, el comentario es así, es que hemos dejado Madrid con 43 grados. Y dice, pero es que 43 grados sin mar es tela marinera. Ay, Madrid, te mueres. Tela marinera. Yo tenía, bueno, tenía, no tengo una amiga que no podía sacar al perro. Ya. Le quemaba el asfalto, las patitas. Fíjate. Te veo en serio. No lo había pensado nunca. Sí, ¿ve? No lo había pensado nunca. Aquí, de todas maneras, también cada vez hace más calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos más... Yo me preocupo las noches que el mar no nos oxigena, ¿no? Porque más o menos nosotros en Donosti, los veranos ya siempre han sido como a las 8 ponerte el jerseycito, ¿no? Los que andamos en moto y tal y cual. Pero es que últimamente tú llegas a casa... Olvídate. Y... ¿Sabes lo que es lo peor? Que va a ser el verano más fresco que vamos a vivir. O sea, porque el siguiente va a ser más caluroso y el siguiente más caluroso, sí, y el siguiente más caluroso. Cambio climático, sostenibilidad. Todo ese mundo tenemos que tomarlo en serio. Pues sí, porque hay gente que no se... O sea, dice que eso es un invento, lo del cambio climático. Sí, los pedos de las vacas y todo esto. Joder. Que estuve yo en una charla. ¿Qué me iba a decir a mí ser eso? Negacionista. Que estuve yo en una historia de esas. Joder. De moda. Bueno, vamos allá. Empezamos con la primera verdura para pochar. Que va a ser la cebolla. Y el ajito, que lo vamos a añadir. Pues mira, hoy te he traído... Vamos a aprender un poquito más sobre el chipi. Vale. Porque el chipirón, el calamar y toda la familia de este cefalópodo es uno de los reyes del verano, yo creo. Sí. Pues si no son las rabas... En cientos modos de cocción. Aquí, desde ¿verdad? Luego, la época de los pelayo es fabulosa.
unos buenos, yo no digo rabas, digo calamares, unos buenos calamares fritos ahí. Yo siempre me acuerdo de los del Mayflower, por ejemplo, que son buenos, que tienen un pedazo rebozado, o sea, impresionante. Pero, oye, todavía queda mucho por aprender. Por ejemplo, tú sabrías, te he traído algunos platos que tienen, bueno, calamar. Que lo que más me sorprendió, una de las cosas que más me sorprendió en abocados es el colesterol que te dan los calamares. Eso me sorprendió, eso es algo que me voy a llevar a la tumba gracias a ti. Luego te hablaré de tumbas. Sí, de faraón. Te voy a hablar de tumbas, así que quédate con eso, que luego vamos a por ello. Pero primero lo primero. Te he traído diferentes platos de calamar, probablemente los más populares, ¿vale? Que es calamar a la plancha, encebollados, rebozados o en su tinta. Perfecto. ¿Vale? Nos vamos a enfocar en la parte más, o sea, en la parte de lo que es calórica del plato, ¿vale? Sí. Entonces, si tuvieras que hacer un... Bueno, no, esto en el caso no sería un podium porque son cuatro. Pero ¿cuál crees que es la receta más ligera a nivel calórico? ¿La plancha? ¿No? Sería lo lógico. La plancha, sí. Calamares a la plancha. ¿La siguiente? Encebollados. Encebollados y en su tinta andarán muy parecidos, ¿eh? Pues curiosamente no. Por lo visto, los rebozados son 197 kilocalorías, ¿vale? Porque al final, ¿vale? Si es un rebozado. Pero, por ejemplo, en el caso de la tinta o los encebollados, ¿vale? Sí. Que tienen ahí, que tienen su bien de aceitito, una pochada bien buena, sí, al final que le vas se echando bastante mandanga, consumes, por ejemplo, mucho más aceite vino que, blanco. En unos calamares rebozados, que unas rabas típicas de... De por supuesto, todo rápida. Esto tiene muchísima variabilidad, pero a nivel energético, si nos enfocamos solo en la parte energética del plato, pues, pues ahí estaría. Maravilla. Bueno, vamos allá con nuestro guiso de calamar con pimientos... Tomate rallado. ¿Me rayas los tomates? Hombre, que sí te rayo los tomates. Si venga. Es que es mi especialidad. Menos mal que he venido ya a trabajar. No, es que me va a llevar bastante tiempo limpiar los chipirones bien. Venga. Ahí y rallado. Tomatoe. Vamos allá. Muy bien. Vamos allá. ¿A ti cuál es tu forma favorita de chipirón? A la plancha o a saus, vamos. ¿Sí, yo es? Siempre te hablo del chipirón del Begiandi. Que hacen en Alchueta y yo se lo copio la jarana. Porque no es malo copiar si dices a quién, y pides permiso. ¿Sabes? Y le llamas homenaje, ¿no? ¿Cómo? Yo le cambié la torrija por el chipirón. Le dije, te voy a copiar el chipirón. Y me dice, muy bien, y yo a ti la torrija. ¿Negocio? Venga, negocio. Pues ya está. ¿Qué mejor que disfrutar con los amigos? Y luego seguro que no sale igual. ¿Eh? Que luego seguro que no sale igual. A él le saldrá el chipirón de maravilla y a mí, o sea, las manos se notan al final, cada uno le dará su estilo. Eso, por ejemplo, en los restaurantes que no cocináis vosotros, o sea, quiere decir que no todo lo que sale de vuestra cocina pasa por vuestras manos, ¿cómo se hace en una cocina profesional para mantener la calidad y el sabor? Pues porque están las recetas y todos los chavales tienen la receta de cómo es. Pero... Tú fíjate, nosotros hacemos el pastel de merluza de mis aitonas desde el año 60... ¿Vale? Y se hace en el hotel. ¿Pero y sale igual? ¿O te pasa como las tortillas de patata que aunque tengas la receta no, 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 no sale no, porque igual? Por ejemplo el pastel es súper... Súper es medido. Es fácil de reproducir. Por ejemplo, ahora un amigo mío, Rodri... No sé. Y Nagore, que tienen el Arima en Madrid, han abierto otro, Bascout, se llama, en Madrid también, y me llamaron. Oye, Ander, Rodri se ha criado conmigo... En el bar Astelina Mis Aitonas se ha comido toneladas de pastel. ¿Te importa que ponga el pastel? Toma la receta. ¿Qué más quieres que un amigo tuyo tenga? Pero hay que hablar así. No, porque otros hoy es en el estoy. No, porque no sé quién me fusiló tal. Pero, tú, que hacemos croquetas, Que no es la vacuna de Bayer. ¿No? No sé. Pero yo sigo pensando que no quedan igual. No sé. A mí me hace ilusión ir a casa de un amigo y que tenga un plato relacionado conmigo. Pero que no quede igual. Ah, no, pues yo, mira... creo que Rodri le ha puesto la mayonesa esa que dices que yo pongo poca. Es que pones muy poca. Pues esa ha puesto, él ha puesto del colágeno de la merluza. Pues Ivonne a la torrija le pondrá otro helado. Y al chipirón de que le he mangado a Ivonne le pondré mi refrito. Pero bueno, hay que decir que a quién se lo has levantado. Bueno, o hay gente que se lo levanta a un muerto. A ver. ¿Has visto esto tú alguna vez?
O sea, pone en su tumba una receta en de... En su lápida, en este caso, Spritz Cookies. Una receta de galletas. ¿Has visto? Tiene historia, te lo cuento. Pero es un esto, un fake news. No, es un fake news, fíjate. La de gente que en su lápida deja recetas. Galletas de chocolate y menta. Las Spritz Cookie que te he enseñado. Hay una persona que se ha dedicado a reproducirlas. Recetas del más allá, con ingredientes del más acá. Dejas de piedra. Mira. De piedra. De piedra como la lápida. Te cuento más, por si os interesa el tema. Que digo, Gaby, que costará una pasta poner las letrillas, ¿eh? Bueno, dice la noticia. Todos lidiamos con la muerte de distinta manera. Y en el caso de muchos es colocando la receta familiar en la lápida de la tumba de nuestro ser querido. Algo que no pasó desapercibido por una mujer que recrea dichas recetas en TikTok. Su nombre es Rosie Grant. Ella es bibliotecaria y vive en Los Ángeles. En su cuenta de TikTok, @ghostlyarchive, se ha dedicado a recrear recetas en TikTok que encuentra en las tumbas de cementerios y comparte toda la experiencia, desde que la encuentra, la cocina, la prueba, y muchas veces vuelve con la receta al lugar donde la encontró. ¿Qué te parece a ti eso de poner...? ¿A ti te gustaría tener lápida? Eso lo primero. ¿Tú pondrías tu receta del pastel de pescado en tu lápida? ¿O de las croquetas? Nunca he pensado que voy a hacer. A mí no me parece tan loco. ¿Tú quieres que te entierren? Enterrarme. ¿Al mar? No, yo ya te he dicho muchas veces. Yo quiero que me planten en un árbol o en algo así, espiritual un poco. Eso es lo yo que pienso ahora. No, yo no voy a poner receta. Pero si tú, sería guay. Es un poco... Es bastante... Sí. ¿No te resulta, no te gustaría probar esas galletas que has visto en una lápida? A ver a qué saben. Me daría mal rollo. ¿Te da mal rollo? Sí. A mí no, no sí, sé. Sí. Yo soy... O sea... Creo que esto lo hemos hablado. ¿Tú te comprarías una casa donde han matado a alguien? ¿Matado o...? Sí. ¿O se ha muerto? Es diferente. Sí, pero no. Bueno, o sea, vale, un sí. ¿Un crimen? O sea... ¿En una casa donde ha habido un crimen, dices? Sí, donde ha pasado algo. No, que te enteras y dices, joder, qué barata está, pues, no sé qué, probablemente, tal. Probablemente no, pero hablo desde el privilegio de alguien que ya tiene una casa. Pero si no tuviera una casa y está a muy buen precio, chico, cuando el hambre aprieta o la necesidad te busca... Ya, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, que pueden... O sea, que igual estamos en casas o locales o sitios que ha pasado algo, te quiero decir. Pero... ¿Tú notas energías? ¿Te ha pasado alguna vez algo que no tiene explicación? No. O sea, no, pero... No, nada, cero. Bueno, yo pienso en alguien y al día me lo encuentro a veces. Pues ahí lo llevas. ¿Eso digo, no te parece un poco fuerte? O digo, joder, este hace mogollón que no viene a comer y tal. Pum, y miro las reservas y digo, hostia. Y entonces digo, joder, pues voy a pensar un montón de gente y a ver si se me viene el resto. No, has hecho la broma, pero tú, no, por ejemplo... No, que me pasa. Tú, por ejemplo, o sea, la parte ¿qué me de quieres lo contar? Yo nada, yo quiero saber qué piensas tú, porque siempre haces la broma y esquivas el tema, pero yo creo que todos, quien más y quien menos, ha tenido alguna experiencia un poco rara. Yo he vivido en una casa con dos espíritus un montón de años. Y no les... O sea, a ver, no, oías crujir la madera... ¿Puedes explicar la historia desde el principio? Esto te he contado yo. Bueno, pues vuélvemela a contar, que se me ha olvidado. Un amigo de los Aitas se casó con una inglesa que se llama Angela y vive en Orendain, ¿vale? O en Valcisqueta, Orendain, por ahí. Y entonces venían a casa a cenar, por lo que cuenta mi madre... Hacía así, estaba en la mesa y hacía así y tal. Y creo que una vez ya más avanzada la amistad, la cena, les llegó a decir a mis aitas que había un señor con boina y una señora en el pasillo dando vueltas y que entraban al baño y tal y cual. Y le dijo a mi madre que se enterara si en esa casa había vivido un señor con boina y una señora y tal y cual. Y había vivido. Y yo estaba en la habitación y eso es verdad. Y entonces, ¿Pero y vosotros habéis notado alguna presencia en esa casa? No, pues nos quedamos con esa historia, jiji, jaju, jiji, pero pues eso. A ver, no sé. Yo pienso que también mucho esa mujer de Orendain no se la jugó. O sea, un señor con boina en una casa en Donosti con una señora... ¿Y por qué va a decir eso? Que no sé, tú me estás contando, yo ya, no justifico no sé, nada. Pero... Te digo, pues que sí, eso ha pasado en mi casa. Ya. ¿Y a ti?
No sé, a mí me da la sensación, por ejemplo, de que hay cosas que no podemos explicar. Cosas que no tienen explicación lógica y que no lo sabemos todo tampoco. O sea, ¿cómo sabes que que no ha habido un antes a esto? ¿Sabes? No sé, la jefa lleva más años enganchada al programa este de... De cuarto de milenio. Yo no he visto nunca. ¿Qué ganas de dormir mal tiene la peña? ¿Que no? No, oye, pero que sin más, que simplemente que hay cosas que no tienen mucha explicación, que no tienen mucho... No sé. Ya te he contado la perlada de Michael con las pirámides, pero es cierto. Hombre, desde luego, hay construcciones y cosas que ves por el mundo que dices, me cago en la... Pero si ahora no pueden hacer... ¿No? Mira, hay una serie que no te voy a hablar otra vez de Silo, pero hay una serie que se llama Black Mirror que hacen, o sea, como situaciones. Oh, sí. Esa empecé a ver, ¿no? Es la del cerdo y no sé qué. Sí, sí. Cada capítulo es una historia y el común denominador de todos los capítulos es que te plantean un escenario que lo que da miedo es que podría ser. ¿Sabes? Y el otro día vi un capítulo que era que tú en estos de cuando estás pasando así pone acepto las condiciones, acepto, ¿no? Y pones sí, he leído. Nadie se lo lee. Bueno, pues una chica en ese sí he leído lo que aceptaba era que como ahora te escuchan todos los móviles y las teles y no sé qué, que cogieron toda su información e hicieran una serie de televisión de todo lo que le estaba pasando. Y entonces todo el mundo se llamaba Joan Nisaufu, o sea, Joan es lo peor. Y entonces, pues, sale en la serie, pues eso, como le escribe a su ex, no sé qué. Entonces, todo lo que estaba haciendo ella, que era su vida privada, lo ve todo el mundo. Y entonces, ella va a... Hostia, ves unas cosas, tío. ¿Cómo unas cosas? O sea, ¿no es mejor abrazar a Michael? Es ciencia ficción. Es ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Esto sí, sí es ciencia ficción. Pero podría no ser ciencia ficción. O sea, no sé. Hombre, a tu... Yo qué sé. Luego, normal, que te tapes, pero hasta la coleta te tapas. Te entras cagada a la cama. Joder, como para hacer piececitos estás tú. Joder. ¿Qué tiene que ver? No sé. O sea, y eso, y es que no has visto ni Indiana Jones, que por cierto tienes la última en el cine y puedes ver todo al revés, como Star Wars y tal. No sé. De atrás hacia adelante. Sí, sí. Qué bien. Gaby, yo he estado viendo una serie que he dormido fatal. La caza. ¿Has visto? Sí, ya la he visto. Y eso es muy light para ti. Porque con todas las pedradas que ves, ¡buah! ¿No? Señores, en el guiso, estamos en la base de un marmitaco, ahora me estoy dando cuenta. Estamos haciendo un marmitaco que vamos a mojar con pochas. Es lo increíble del verano, de la huerta, del mar y de todo. ¿Vale? Pues mira, muchas veces lo increíble del verano es tener parques en las ciudades donde poder aguarecerte del calor, porque eso es así. Y hoy, antes de ir a Delicia, como nos adelantaba Vicky, nos vamos a dar un paseíto por Bilbao con Ollane. Con Ollane y con Vicky. Vale. Tú, por ejemplo, sabes quién es Doña Casilda, porque el parque de Doña Casilda, sí, sé que lo conoces, el de los patos, sí, pero ¿sabes quién es? No. Bueno, pues igual no ahora nos lo cuentan, vamos a ver. Sí, información, no tengo. ¡Caiso, pareja! ¡Caiso! Pues ya estoy aquí con Ollane, una de las propietarias de la tienda de Elitxia, un rinconcito muy dulce de Bilbao, al que luego iremos a hacer un batido muy bueno, pero antes hay que ganárselo. Así que, Ollane, en esta excursión que vamos a hacer hoy, ¿dónde nos has traído? Pues al parque de Doña Casilda, que al final es donde yo de pequeña venía siempre con mis aitas. Es donde tengo más recuerdos de la infancia, o sea, súper divertidos, para mí súper emotivos. Y nada, aquí me traían a aprender a patinar. Ah, o sea que algún tortazo que otro ha caído aquí, ¿o unos no? Cuantos, pero lo recuerdo también con felicidad. Pues está bien. También tengo el recuerdo, es cuando estaba lleno de patos darles de comer también. Claro, porque este parque se llama Doña Casilda o el... Mi ama no la ha llamado Doña Casilda nunca, el parque de los patos. Oye, André, Gabriela, os vamos a lanzar una pregunta a ver cómo andáis de cultura bilbaína. Se llama el parque Doña Casilda. ¿Quién puede ser Doña Casilda, que es Casilda de Iturrizar? ¿Quién puede ser? La dueña del terreno que daba de comer a los patos. Muy fácil, pareja. Doña Casilda fue una mujer nacida en Bilbao que fue la que donó este terreno al ayuntamiento para que se pudiera construir el parque. Entonces, pues era merecedora de que el parque llevara su nombre. Claro, si no hay terreno, no hay parque. Pues ya está. Muy sencillo. Ollane, nos has traído a la Alhóndiga. Sí. ¿Por qué aquí? Joder, está súper cerquita de mi tienda y al final
cuando tengo o turno partido, momentos de descanso, es donde vengo pues para desconectar un poco. Porque al final el ambiente es bastante oscuro, entonces me relajan, no hay mucho sonido. En verano es fresquito, entonces se está muy bien. También a veces tienen exposiciones y voy a verlas. O en la azotea se está súper guay, que es eso de ahí arriba, que se ve todo, también se ve la tienda y... Es una parte mala, porque si veo que hay cola me estreso en vez de relajarme, pero por el resto todo bien. La Alhóndiga a mí me encanta, es una pasada. Y cuando les ves ahí nadando... En la piscina de arriba, y el Urtegui y todo. Oye, ¿siempre ha sido un centro de ocio? No, no. Antiguamente era un almacén de vinos. Ah. Y lo que se conserva original es la fachada que estáis viendo ahora mismo. Vale, vale, sí, porque claro, ya no, dentro ya no hay no, vino. No, dentro ya... han remodelado todo, que ahora es como una mini ciudad dentro de una ciudad. Porque dentro se ven diferentes fachadas, tiene como la parte de la biblioteca, la piscina, está muy chulo. Está... Qué bueno, sí, para darse un paseo y estar ahí relajadamente. Eso es. Muy bien. Bueno, yo me voy a quedar un ratito aquí en la Alhóndiga, que aquí hay mucho que ver. ¿Y qué te parece si nos esperas en la tienda de Licha y hacemos algo juntas? Perfecto. Algo dulce rico. Perfecto, pues sí. Hasta ahora. Venga, ahora nos vemos, Villane. Hasta ahora, pareja. Haced algo delicioso. También es una maravilla a veces irte a las grandes ciudades que la gente se va y se quedan solas. Yo me acuerdo que en Nueva York... Yo echo mucho de menos ir a museos, y no es broma, ¿eh? En Nueva York hicimos al revés. Entre semana nos fuimos a las afueras y el fin de semana fuimos al centro, que estaba todo cerrado, y pateamos solos. Muy guay, muy guay. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Me dice mi plancha que me quedan 8 minutos a las pochas. Las voy a dejar dentro, pero voy a ir mojando con el caldito que he hecho. Limpiando el chipirón, los tentáculos, cortándolos. Voy a sacar las aletas y a lo demás le voy a quitar la piel. ¿Y qué me falta por añadir al guiso? El pimentón, la pulpa de choricero y el tomate rallado. ¿Vale? Le voy a seguir, pero ahora vamos con el sifón, el chipirón. Se mueve por esto. Así. Ahí. Y ahora ya, mira. Luego hay gente, por ejemplo, que no es nada de playa, ¿eh? No le gusta nada. El calor, la arena, los chiringuitos, la gente. No, no, pero si... Si... El otro día hablaba con un amigo y me dice... La gente de pasta de verdad se aísla en sus barcos, no van ni a hoteles... A ver. O sea, no quieren gente. Hombre, claro. Ya. Hombre, eso es que, claro. O sea, lo que no quieren hacer es cola en el chiringuito, ¿no? O qué sorpresa. El lujo es ese. Ya. El lujo es ese. Ese es el lujo. Hombre, tener un barco es un lujo, ¿eh? Es mejor tener un amigo con barco. Sí, sí, eso siempre. Pero, ¿tú cuál es el barco más grande en el que has estado? ¿Has estado en algún barco de estos, un yate o alguna cosa de esas? En el más grande que he estado ha sido en uno de estos que te pasa el coche de Menorca a tal. No, hombre, pero digo de no, privado. De... No, no, no. No has estado nunca, el tú máximo... has estado en un montón de sitios así. 14 metros, así. ¿Y eso es muy grande? Pues el 14 metros es el barco más grande que entra en el puerto de Donosti, que no sea el Ciudad de San Sebastián. Ah, bueno. Sí. Bastante, sí, sí. 14 metros, sí. ¿Y qué hacéis ahí? Tomar el sol y comida, sí, dar y vuelta, estar súper sí, a gusto. Súper a gusto. Nosotros podemos llevar hasta 14 metros, con el título que yo tengo. Bueno, pero el bueno, pero un barco de 14 metros es de ricos. Sí, ¿eh? O sea, tiene dos motores que chupan como tus hijos. Igual. Ay, biberón tras biberón. ¡Buah! Que te quiero decir que igual te vas a Guetaria y son 500 euros y volver, ¿eh? Sí, ¿eh? Te sale el besuguito y es un merecía. ¡Joder! Sí, sí. Tú sabes, ya sabes que yo cuando voy a Menorca alquilo un barco. Pues alquilamos uno de 7 metros, la mitad. ¿Vale? Que entonces... Nauticonsejos, por favor, ponerme. Nauticonsejos. ¿Vale? Su capitán de confianza. Que cuando alquilas un barco, no es la eslora lo importante, lo que mide, sino los motores que lleva. Ah, ¿ejemplo? ¿Sabes? Ejemplo, si lleva un motor o dos motores. Porque luego pagas la gasolina aparte. Y ahí viene el sustito, que suele ser más de gasolina que de barco. Yo con los amigos, un día fui de parrandín, cogimos un dos motores y a la vuelta 800 de gasofa, de la gasolina. ¿Eh? Y fue la última Venga, vez que cogisteis dos motores, ¿no? No, nos creíamos Sony Croquet. Espartaco Santón y todos sus amigos. Estábamos ¿no? allí, que si nos sigue la bofia, decía uno, que si no sé qué. Pero, o sea, ¿pasémoslo claro, bien? Sí. Dos motores vais más rápido.
vuelas, pero comen el doble. Ya, el también doble. Qué prisa tienes, ¿no? Ah, pero cosas de la vida. Pulpa de chorizo y pimentón para adentro, ¿vale? Y el tomate rallado. Vamos a confitar y vamos a agarrar ese tomate un poco para que el guiso empiece a tener fundamento. Bueno, pues mientras va cogiendo fundamento tu guiso, vamos a descubrir qué guiso se esconde, o mejor dicho, qué plato se esconde detrás del plato o el alimento misterioso, más bien. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Sí. Aquí está la respuesta. Vale. Y aquí están las pistas. Entonces, cada pista va es a ser el que un poco, ponemos en las pizarritas. Va a ser un poco más obvia, ¿vale? Entonces podéis jugar desde casa, por supuesto, y os voy a ir dando pistas y el que lo sepa, pues dice yo resuelvo, ¿vale? ¿Llevo hojaldre? Fui creado a principios del siglo XX. Nuevo, ¿eh? ¿Había pensado croissant? Yo creo que lo tengo. ¿Sí? Sí. ¿Se me puede saborear frío o templado? Lo tengo. ¿Dónde escribo? Tú resuelves, no te preocupes. Te puedo decir ahí. Vale. No, no. No, me estás jugando en casa, que no puedes resolver. Ah, vale. Provengo del frachipán. Podría ser, ¿no? Llevo almendras. He acertado. Soy un postre. Yo lo compro solo los domingos. ¿Y es la...? Panchineta. La panchineta. Claro, panchineta de Otaegi. Ome, ome. ¿Sabes que panchineta solo lo tiene registrado Otaegi? ¿Ah, sí? El nombre es suyo, lo pusieron ellos. Mira. Sí, sí. Ahí. Tiene que ser, ¿eh? Crear algo. No, no, y que sea conocido, tú. Y registrarlo. Parece ser que por Turquía y por China y por ahí está la tarta Donosti, que es la tarta de la viña. ¿No? Pues no me extraña. Eso es una pasada, el poder que tiene los blogs, las redes sociales, para poner de repente de moda algo a tope. De moda. Es que te da un vuelco al negocio. No. ¿Sabes lo que pienso muchas veces? Que igual es una auténtica tontería, como todo sí, lo que yo digo, creo ¿eh? Que Santi y estos, los de la viña, ya van a poner tienda. O sea, al lado del bar, porque el bar es que se les... Ya has visto cada vez que colas hay. Y con la panchineta y Otaegi andan igual, ¿eh? Como locos. O sea, el otro día... yo soy mi amigo de los Otaegis, y les decía, joder, pero si es que veo en el aeropuerto cuando voy a Madrid que como las ensaimadas se llevan las panchinetas, digo yo. Esto es increíble, increíble. Pero tú imagínate que hacen un comentario de tu negocio, que no estás preparado para, ¿sabes?, para seguir el ritmo. O sea, igual hay gente que le han fastidiado, ¿eh? No me parece tan loco pensarlo. Es que eso no eliges, ¿no? Tú una vez que abres una puerta del negocio... Y fíjate, es que además piensas, otros pagando propaganda, que te vengan los influencers, tal, y el que menos esperaba que le dijeran, ¡pum!, pega el pelotazo, ¿no? Me parece mucha responsabilidad. Pega el pelotazo. Bueno, vamos allá, ¿eh? Ahora los taquitos. Esto lo tengo que dejar bien seco, Gabriela, porque esto es agua, en realidad. El 60% es agua. Vamos a esperar un poco, que se baje la presión, y aquí, cortando el chipirón. Hay que salar el chipirón, ¿eh? Y estos diréis, joder, qué basto, qué cómo ha puesto. Ya verás esto en lo que se queda, ¿eh? No se queda en nada. En nada. Vamos allá. Así, este corta un poquito. Pues mira, hablando de frutos secos, en este caso los frutos secos de la panchineta, vamos a hablar sobre lo que os adelantaba al inicio del programa, que es esta noticia que nos decía Iñaki sobre el tema de las almendras y el peso. Vamos a escucharle. ¡Ay, mamá! Pues esto sí que no me lo esperaba. Que dice un estudio de una universidad de Australia que un puñadito de almendras ayuda a bajar de peso. Gaby, ¿hay algún otro fruto seco que nos pueda ayudar a mantenernos bien la línea? Y sobre todo, ¿son afirmaciones reales? A ver, lo que hay que saber es interpretar la información. ¿Por qué? O sea, a ver si la gente ahora se va a poner a comer almendras por un tubo pensando que eso va a ser adelgazante. Lo que habrán hecho es un modelo de estudio, una hipótesis, en la que habrán comparado la misma dieta. Por ahí. Ya sé que esto te interesa mucho, pero yo lo cuento y luego sigues, sí, ¿vale? Sí, yo.
habrán hecho un modelo... Además voy a decir palabras que te gustan. Venga. Habrán hecho un estudio doble ciego. ¿Doble ciego? A ojos tapados. Sí, así. Así van al laboratorio. Y dicen... ¡Aaah! Sin ver. Oye, ¿cómo se hacen las catas con papel de plata sí, en la igual, botella? Sí, igual, igual. Bueno, el caso es que lo que habrán hecho, y es lo que hay que interpretar, es que habrán dado a dos grupos, a unos les habrán dado, me invento, 500 calorías en forma de almendras y al otro les habrán dado 500 calorías en forma de galletas. Y habrán llevado los dos el mismo patrón dietético, el mismo estilo de vida y habrán visto que el grupo almendra habrá bajado de peso más versus al grupo galletas, por ejemplo, me invento. Y esto es súper típico, o sea, es un poco lo que os decía en programas anteriores esta semana sobre la importancia que tiene entender que no todo el motivo por el que hacemos más grasa o deshacemos más grasa depende de las calorías, que no es tan sencillo, sino que lo que hacemos es comer alimentos. Esos alimentos tienen unas propiedades y unos efectos en nuestro organismo que no es lo mismo comer 100 calorías de fresas que 100 calorías de galletas. Por ejemplo, en el caso de las almendras o de los frutos secos en general, lo interesantísimo es que hacen esa combinación de fibra con grasa, que es súper saciante y además que, a pesar de que tenga muchas calorías, bueno, ¿cuánto se puede absorber de eso teniendo en cuenta la cantidad de fibra y lo difícil que es digerirla? Pues yo le echo a los yogures un poquito de fruto seco para que me parezca que meto algo. Gaby, se está secando, se está agarrando, ¿vale? Y está sin líquido. Fíjate ahora, he salado el chipirón, ¿vale? Antes de meter el vino blanco, ¿eh? Y ahora vamos a esperar a que este chipirón, o sea, cambie su volumen casi a la mitad, ¿vale? Antes de mojar, con el caldo de las pochas, que tenemos que abrirlo, ¿vale? Ahí, fíjate. Así. Así. Y así. Vamos a ir. Empezar a silbar, ¿eh? Po, po, po. Vale, vamos a darle. Ahora lo movemos. Ahí. Fíjate. Y si quieres vamos recogiendo un poquito. Venga, recogemos un poco y ahora volvemos. Venga, ahí. Venga, reducción. Ya caramelizando. Vino blanco, vamos allá. Y está a punto de llegar todo el truco aquí, ¿eh? Todo el truco. ¿Todo el truco? Del almendruco. Ya verás. Ya verás. ¿Tienes tú algo para enseñarme? Bueno, pues sí, algo delicioso. Delicioso. Que antes te he dicho y no te has reído, ha sido un bueno. Sí. Seguro que no les han hecho ese chiste nunca. Nunca. Vamos a ver. Nos vamos a, bueno, vamos a volver con Ollane, ya sabéis que es sí. Propietaria de Delicia en Bilbo. Vale. Hemos quedado con ella, nos habíamos ido a la Lóndiga, nos había enseñado un poco de Bilbo. Y ahora vamos a ir a su casa, a su tienda, que nos haga un batido casero súper rico y refrescante. Qué bueno. Qué buena pinta. ¿Qué hizo de nuevo, Ollane? Hola. Ya estoy aquí. Hola, pareja. A ver, ¿lo tienes todo preparado ya? Aquí tengo todo para hacer el batido de Licia. Vale, o sea, vamos a hacer batido de Licia, pero no es lo único, obviamente, de la tienda. No. A ver, batidos, tenemos una gran selección de batidos especiales como este, que lleva muchos ingredientes. Luego también las personas pueden escoger el sabor de helado que quieran y hacerse el batido a su gusto. Y luego ya pues tenemos el resto de cositas, pues unos mochis o el helado tradicional en cucurucho tarrina, gofre, crepe, un poquito de todo. Uy, ¿qué son los mochis? Los mochis es un dulce japonés. Es también fresquito, lleva una mousse fría por dentro de diferentes sabores y le fueras una masa de harina de arroz que hace que sea como blandito, esponjoso a la hora de comer. Ay, suena muy bien. Tuvimos los mochis de Delicia. Y también hizo un día algo con Nutella ella, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ¿te acuerdas? Delicioso. Maravilloso. Oye, ¿y cuál es el que más se pide todos? Pues este es el top venta, por eso se llama Delicia, igual que la tienda. Ah, amiga mía, eso es. Vale. A ver, al final viene mucha gente joven, le encanta el Oreo, le encanta la Nutella, entonces hemos hecho un mix con lo más rico de todo. Muy bien, pues vamos a ello. Vale, a ver, perfecto. Primer paso. Vale, el primer paso es coger el vaso de la batidora y añadirle dos bolitas de helado. Vale. Una vez que tenemos eso... De Oreo. Sí, vale. Sí, por supuesto. Una vez que tenemos eso, le añadimos la leche muy fría. Necesitamos que esté muy fría para que le dé la densidad correcta al batido.
porque si está a temperatura ambiente, el batido quedaría súper derretido y le necesitaríamos o más helado. Entonces, fresquita, tiene fresquita. Tiene que estar fría, sí o eso sí. Es. Una ya que tenemos el batido, sería echar el sirope de Nutella al vaso. Hay que ser generosos, que está más rico. Muy bien, o sea, bien de Nutella. Eso es. Nadie se quede con ganas de dulce. Ahora, añadimos el batido, le ponemos la nata montada, la galleta Oreo por encima. Ahí, vamos acabándolo ya. Y un poquito más de Nutella, que nunca falte. Creo que voy entendiendo por qué es el más vendido de todos. La vida es para disfrutarla, la vida. Ahí me entra a mí la duda en qué orden como eso yo. Y con la pajita, y aquí lo tenemos. ¡Wow! Vaya fiesta de verano. Así no hace falta playa en Bilbao. A ver, Bicote. Aquí tenemos el batido de licha, que es muy dulce, como hemos podido comprobar. ¿Vosotros qué sois? ¿Más de dulce o fresquito, cítrico? ¿Qué os apetece más cuando vais a comer un helado o un batido? Yo, cítrico, mango, limón, sorbetes, me encantan. Plátano, fresa. Me gusta. Mucho, ¿eh? Infante. Infancia. Ander no va a elegir. Ander... Plátano, fresa. Vale, vale. Mira, Vicky, este es súper diferente. Este se llama tropical. Y es la versión fresquita de batido. Es zumo de naranja, helado de mango y sirope de frambuesa. Muy bien. Oye, muy buena pinta, Oyane, pero yo te voy a dejar aquí el tropical. Y tú te quedas con el dulce, ¿verdad? Yo me voy a quedar con este, que venía con la idea clara. Y nada, ¡Abur! Nos despedimos ya. Abur, pareja. A ver qué tal. Está bueno. Delicioso. Está delicioso. Yo que te he dicho que vi que hoy no estaba en una playa ni en ningún entorno así pero se ha maravilloso, pero la tía se lo monta fenomenal. No le ha hecho falta el baño, no le ha hecho falta el baño. Bueno, Gaby, fíjate lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ahora lo vamos a poner a guisar, pero lo que vamos a hacer es pescar unas patatillas, ¿vale? Cogemos las patatitas, porque era como que no pegaba mucho aquí, ¿no? Pues tú pides las patatitas y chipirón, ¿eh? Si va chipirón también no pasa nada. ¿Pero y qué vas a hacer? ¿Con qué objetivo? Pues vamos a engordar la salsa, ¿vale? Este guiso, que ya está, parece que está guisado aquí, pero cuando añadamos la pocha y suelte el agua, esto lo que va a hacer es ligarnos. Ah. ¿Ahí? Muchas veces cuando hago alubias y cosas así, que te digo siempre, echar una patata por si os queda líquido, pues aquí hemos hecho lo mismo. Así... Así. ¿Vale? Vamos a unir. Es una pasada porque huele a... No, no, aquí ya sé que no lleva, pero huele a chorizo. Lleva choricero y pimentón, sí, sí, ¿eh? Pero no lleva el pimentón, chorizo. El pimentón te puede pegar. Pero le ahí da un... O sea... Sí, sí. Ahí. Ahí. Mira, y ahora, mientras esto se hace, lo que voy a hacer es subir el fuego, coger el caldo de las pochas, y que reduzca, ¿vale? Las pochas están hechas. Las pochas casi se pueden echar cuando apaguemos este guiso. Y aquí... Ese agua también tiene cierto almidón, ¿no? De las pochas, o sea, que también va a ayudar toque a que quede... Toque de laurel. A que quede gordito. Toque de laurel. Ahí. Y ahí. Vamos a ver lo que nos pide. Podemos echarle incluso unas pochitas para que coja sabor. Ahí. A ver... Vamos allá, batidora. Lo que os digo siempre, esto mañana, comer, ¿eh? Comer mañana. Ahí. Vamos a darle, quitamos esto de aquí. Ahí. Aquí de otra. Ahí, a la pesca. Antes estaba haciendo sombra. Ahí. A ver. Vamos a reducir esto. Huele increíble. Sí. Un ratín y luego le vamos a añadir esto al final, ¿vale? Ahí lo tenemos. Fíjate qué puré de pochas con ahí toda la sustancia. Vale.
Cuéntame, Gaby. Pues me has dicho que tiene que reducir un poquito. Sí, voy a entonces, para un poquito amenizarte esto. La reducción de la salsa, sí. Quiero saber tu opinión sobre ciertas cosas. Venga, vamos allá. Elige tu favorito, ¿vale? Supongamos que eres el chef. Por suponer, a lo loco. O sea, que eres chef de un restaurante famoso. Sí. Tú igual te cuesta ponerte en el papel, ¿eh? Tú sí. Ahí vas y te... Sí, yo pienso que monto un restaurante, venga. ¿Prefieres tener la habilidad de cocinar con chocolate en todas las creaciones, ser muy bueno con el chocolate o ser muy bueno con queso? Con queso. ¿Por qué? ¿Me sacas de chocolate? No. Porque el queso va desde primero hasta postre y el chocolate me va a limitar un poco en mi carta. Pero tú siempre dices que no que solo vas a hacer eso. Sino que seas muy habilidoso. Siempre dices que el que será habilidoso que es, con el chocolate es muy habilidoso. Es una persona delicada esa. Es una persona que es muy preciada dentro de la cocina de postres. El que, el dios del chocolate... Mira, Gaby. Vale, vamos a buscarle el punto de grosor que queremos. Creía que la especialidad de mi garito. No. Han creado una máquina que convierte cualquier objeto en comida. ¿Para qué lo usarías? O sea, objeto en comida. ¿Para convertir tu coche en una pizza gigante o tu teléfono en un pastel delicioso? Mi teléfono. Cada vez le tengo más manía al teléfono. Ostras, pues yo pizza. O sea, a mí los pasteles no me hacen ni mucho plus. ¿No? Un coche que sea de pizza. Estás buena. Estás buena. Para la última pregunta. Venga. Estás buena, ¿eh? Piénsatela antes de contestar. Bye. Si pudieras tener una cena con un personaje famoso de la historia, te vas a cenar, ¿qué plan te apetece más? ¿Pizza con Einstein o sushi con Leonardo da Vinci? Yo, sushi con Leonardo da Vinci, porque como no sé sumar y restar, me va a contar la teoría de la relatividad y me va a quedar un poco como Caritrini, ¿sabes? Los inventos locos de Leonardo de da Vinci. Sí, sí. Luego igual es un bajón, ¿eh? No sé, igual le he visto más pelis relacionadas a él. Gaby, guiso de chipirón apagado. Pescamos pochas. Buah, chaval, qué triunfada, ¿no? Hacen callos. Los callos hacen... O sea, igual. Tú haces el sofrito con el choricito y tal, y los callos salen de aquí. ¡Guau, de la vía presión. Tío, pero qué maravilla! Cuidado. Y vamos a darle. Ahí. Ahí, que se mezcle la felicidad del verano. Qué desfaz. Fíjate cómo está. ¡Buah! Esto me pone a mí las venas que... Ni pizza, ni coche, ni teléfono, pastel. A mí hacerme unas pochas con chipirones. ¡Ya! Ahí vamos, pues. Pues nada, oye... A Verango se fueron las pochas. Ahí. Tranqui, Gary. Tranqui, Gary. Gary está de vacaciones, ha vuelto ya. Nervocio. La Inquisición. Nervocio ha venido. Inquisition. Bueno, pues ala. Inquisition. ¿Qué has cocinado, Rey? Pues he cocinado un guiso vasco, guisote. Marinero. Guisote. Relación mar-tierra. Tierra y mar. ¿Sí? Apa ahí. Y le dejo aquí a Gary. Impresionante. Chavales. De chipirones con pochas. Un buen sofrito. Y todo maravilla, el sabor. Maravilla. Ah, impresionante. Venga. Uf. Nos vemos mañana a las 8:15 aquí en TV2. Desde Lava de Donosti. Jota Sur.